exactamente el por qué nosotros estamos en este proyecto, y es Davon cree en las nuevas generaciones. Nosotros desde el año pasado comenzamos a trabajar en fortalecer emprendimientos, pequeñas unidades productivas que comenzaron a surgir en torno de las fincas de palma o de banano que tiene la empresa en diferentes lugares. Pero trabajo con jóvenes, con adultos. Llegó un momento en el cual la empresa se preguntó, ¿y qué pasaría si nosotros trabajáramos desde la escuela? Desde la edad en que el niño está en la primaria o está en la secundaria, y creamos en él toda una capacidad de emprendimiento, ¿sí? Para que cuando él sea un adulto, logre tener su propia unidad productiva, su propio negocio, y pueda superar las dificultades económicas o dificultades tecnológicas que se le pueden presentar a cualquier ser humano en su crecimiento. ¿Qué pasaría? Buscamos una alianza con una organización de Barranquilla, que es Actuar Fami Empresas. Actuar Fami Empresas traía la experiencia de trabajar con escuelas de Barranquilla en implementar en la cultura del emprendimiento en las instituciones educativas. Nos aliamos a ellos y formulamos y ejecutamos, estamos en la ejecución del proyecto Jóvenes Más Emprendedores. Hoy lo que tenemos aquí en el claustro es un encuentro de los 10 jóvenes emprendedores más destacados de esas instituciones educativas con microempresarios del Magdalena. Es ponerlos de frente a la realidad. Si se puede, es susceptible, es posible convertir los sueños en realidad. Los sueños de empresa, los sueños de emprendimiento, es posible convertirlos en realidad. Eso es lo que queremos que los jóvenes hoy constaten, escuchando la experiencia de microempresarios exitosos de Santa Marta. ¿Cuáles son las instituciones educativas que están presentes? Estamos trabajando con el Liceo Celedón, con el Juan Miguel de Osuna, con el John F. Kennedy y con el Líbano 2000, que son instituciones educativas que suman una gran cantidad de niños y jóvenes de escasos recursos, que están necesitando opciones productivas para ellos poder seguir adelante. Doctora Patricia, el propósito fundamental es que desde ellos, desde pequeños, entiendan que pueden ser grandes empresarios, que pueden tener un rumbo diferente en sus vidas y ser autosuficientes. Que le pierdan el miedo al hacer empresa. Que ser empresa no es una posibilidad solamente de la persona que tiene dinero. No, las grandes empresas, muchas no nacieron grandes empresas, y que basta con que se tenga un sueño y un punto de apoyo para que de ahí surja una iniciativa de la que no podríamos de pronto sospechar a dónde puede llegar. A ver, de estos 10 mejores estudiantes, ¿de pronto ustedes le van a hacer seguimiento? ¿De pronto Davon al futuro les podría apoyar con un capital semilla para que ellos entendieran sobre su propia empresa? Sí, la idea es esa. La idea es que las iniciativas más exitosas, con mayor viabilidad, de todas maneras, todos los estudiantes de esas instituciones educativas se están formando en emprendimiento. Pero las iniciativas más exitosas, esas podrán contar con un pequeño capital de semilla asignado por el grupo. ¿Este grupo de estudiantes en qué se está direccionando? ¿En qué tipo de empresa? Bueno, la mayoría de ellos está trabajando ideas relacionadas como con la actividad tradicional de su familia. Tenemos iniciativas en materia de reciclaje, por ejemplo, coger y tomar elementos y reutilizarlos o convertirlos en elementos de nuevo uso. Y como les digo, también lo que prima son actividades productivas en el que el joven de pronto tiene experiencia porque ha visto a su padre toda una vida trabajando esa materia, y lo que necesita es un empujoncito para poderla poner más grande.